Estamos haciendo la presentación de la propuesta de los candidatos inscritos al Consejo a representación de profesores al Consejo del Departamento, quienes son el profesor Arcelio Velasco y la profesora Norma Constanza Castaño. Vamos a dar entonces un tiempo de máximo 20 minutos, 15 minutos, para la presentación de la propuesta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues nosotros, digamos, en lo que la construcción de la propuesta, pues fue algo donde tuvimos en cuenta el trabajo que se venía haciendo. Pues ustedes saben que yo estuve en la representación pasada, pues debido a que la profesora Angélica se presentó al consejo de académico. Sí, era suplente en el consejo superior. Entonces yo estaba de suplente en esa lista, entonces por eso estaban. Y pues retomamos algunos aspectos que estaban ahí y otros que pues recogimos de forma, digamos, colegiada y que con Norma fuimos pensando para hacer esto. También pues miramos la propuesta que se había hecho anteriormente también. Bueno, les dice: esta propuesta tiene como base los desarrollos de las representaciones profesorales anteriores. De la misma manera, tienen en cuenta aspectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2019 y del Plan de Acción del Departamento de Biología. En este sentido, se propone contribuir a los propósitos del Plan de Acción del Departamento de Biología, tales como. Entonces, acá antes de enumerar estos aspectos, pues nosotros discutíamos algo, ¿no? A veces, como que se espera que a través de esas representaciones se hagan cosas muy grandes, y entonces uno pues puede decir que sí, que va a hacer y va a hacer y va a hacer muchas cosas, pero digamos que es lo que realmente es posible. Entonces nosotros, digamos, en ningún momento pensamos como plantear, digamos, una propuesta demagógica de qué vamos a hacer y vamos a prometer al estilo de nuestros políticos, sino que decimos: vamos a contribuir en los aspectos que nos parecen relevantes dentro del departamento. Porque pues además usted sabe que ahí en el consejo está la coordinadora, está la directora, ¿cierto? Y está el representante de los profesores. Entonces, el representante de los estudiantes. Y pues si hay egresados también debería estar, pero pues siempre ha sido un problema ubicar un representante egresado que esté de manera permanente en esas reuniones. Entonces, y ustedes saben que se puede hacer las reuniones si hay quórum, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros pensamos que es un aporte al fortalecimiento de esas, digamos, necesidades que vemos en el departamento. Bueno, entonces decimos que aportar contribuir a propósitos tales como el fortalecimiento de la investigación, como adelantar los procesos de registro calificado de la maestría de estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología, que es algo que ustedes saben que hemos venido trabajando en eso, pero que pues se requiere todavía mucho más trabajo y que pues cada vez que vamos metiéndonos más, entonces ya pensamos más si es virtual, si no es virtual, si ya, hasta dónde, digamos, las plataformas y los recursos de la universidad dan para realizar este tipo de cosas así como lo estamos pensando. Pero la idea sí es, ya está el escrito, ya se fue aseguramiento de la calidad, ya pasó una vez, lo volvimos a trabajar, ya se estamos en ese proceso. Continuar con la constitución de alianzas estratégicas con instituciones que fortalezcan los programas de formación del DBI. Ustedes saben que ahí hay los convenios, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que digamos, como fui buscando, pues no solamente eso, sino otros. Creo que, pues Norma, con el evento que vas a hacer y eso, pues digamos, se trata de contribuir también y ir buscando otras asociaciones, otras sociedades que nos brinden, digamos, más amplitud en lo que nosotros podemos hacer y más conocimiento, más seguridad, más experiencia, etc. Bueno, la implementación de la inclusión de las TIC en los programas de formación, pues es algo que ya está por decreto del ministerio. Entonces, pues, que cada vez, digamos, estamos trabajando, que hemos implementado algunas cosas que nosotros sabemos que manejamos de los grupos, por ejemplo, que hemos venido haciendo, pero ya hay profesores que manejan sus aulas virtuales y las tienen ahí, y que ha favorecido un poco con los problemas que tenemos de orden público, que cada vez, pues, impide, digamos, seguir desarrollando
mejorar los procesos de inclusión de comunidades con condiciones especiales, para seguir trabajando con los sordos, diferentes tipos de comunidades que se van presentando. En lo que se refiere al plan de desarrollo institucional de la universidad, resaltamos la necesidad de aportar a la vinculación del Museo de Biología al Centro de Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional, a la nacionalización de la nacionalización de la universidad desde el enfoque de derechos, la interculturalidad y el compromiso con las poblaciones vulnerables, entre ellas Puerto Asís, eso lo escribo en ese momento, así como la acreditación institucional. En eso pues estamos, pero pues nos toca, ustedes saben que en el Consejo pues se dirige, se discute todo esto y se dan como perspectivas alrededor de eso. Entonces digamos es como apoyar a eso. Y lógicamente no solamente digamos en la acreditación del departamento, sino la acreditación institucional. Formular proyectos pedagógicos en las áreas curriculares del nivel preescolar básico y medio, asumidas como experiencias de frontera que sirvan para enriquecer los programas de formación de maestros. Entonces, esto está dentro del plan de desarrollo institucional, entonces es nosotros como aportaríamos a eso. Establecimiento de convenios institucionales que favorezcan la realización de prácticas pedagógicas y pasantías que aporten al proceso de formación profesional de los estudiantes de pregrado de la universidad y que posibiliten la realización de proyectos de investigación y extensión. En esto hemos venido, ya digamos no es nuevo para el departamento, entonces creo que sería continuar en esa línea. E impulsar acciones para contribuir al desarrollo profesoral. En esto pues ustedes saben que dependemos mucho de lo que suceda también a nivel de la universidad, de los recursos de la universidad. Entonces pues uno no va a prometer que va a hacer digamos las funciones del sindicato ni nada de eso, sino pues contribuir en lo que sea posible desde el consejo para el bienestar de nosotros. Fortalecimiento de las publicaciones proponiendo el fondo editorial en la colección de que lo he manifestado acá, no todo es la economía. Hay digamos, algunos aspectos pedagógicos que tienen que orientar las acciones y que no solamente, digamos, se tiene que ver el aspecto económico para tomar las decisiones. Bueno, con esta propuesta se espera recoger las inquietudes más sentidas expresadas durante la reunión de profesores y más que una fórmula es una propuesta abierta que se enriquece en la medida en que los profesores participen. Entonces nosotros estamos llamando a eso, a la participación y al fortalecimiento de lo que nosotros trabajaríamos como departamento, ¿sí? O sea, más que eso sería buscar canales de participación. Uh-huh. Y eso es, digamos, lo que nosotros hicimos en la propuesta. Si quieres agregar.
haber alguna recomendación, pregunta. Inquietudes. Preguntas o las inquietudes. No es tanto preguntas ni eso, sino también sería como, hay una preocupación y es que no tenemos representante de profesores en el Consejo de Facultad. Ustedes saben que el Consejo de Facultad es una de las instancias que también dan los avales para muchas de las trámites que se tienen que seguir con respecto, por ejemplo, a la juventud de docentes, comisiones de estudio, años sabáticos, participación en eventos. Entonces, ¿de qué manera, mientras no exista un representante de la facultad, cómo propondrían ustedes el trabajo para que las solicitudes y todo esto, y el trabajo también de equipo de facultad, o sea, porque de todas formas siguen existiendo los profesores y las representaciones en los consejos de departamento, pero no tenemos el de facultad? ¿Cómo se propondrían ustedes un mecanismo para que el trabajo que ustedes realicen sea escuchado en otras instancias? ¿Consejo superior, facultad, etcétera? Pues eso es como la organización de los representantes mismos, que en realidad pues aquí como que poco se ve, ¿cierto? Sí, porque si somos representantes al Consejo de Departamento, pues nos centramos ahí. Pero pues pienso que eso es una tarea necesaria, pero de mucho más largo alcance. Pues como lo dijo Arcelio, ahí nos mantenemos en el corre-corre diario, que no da lugar a nada cuando otras aspectos de la universidad pues sí requieren de la organización de los representantes, de los profesores, igual creo que los estudiantes pasa igual. Sí, pues sería como incidir en eso. En algún momento, digamos, los representantes hicieron las reuniones, por ejemplo, en cuanto a hablar de los ambientes de la universidad, ¿sí? Pues he participado cuando soy coordinador en el Consejo de Facultad, y entonces uno como que tiene una idea de cómo se mueve eso. Sin embargo, digamos, pues al Consejo de Facultad uno puede ir con voz, pero no con voto. Los que tienen voto ahí son los jefes de departamento, los directores de departamento, ¿sí? Entonces, pues uno puede ir a exponer situaciones y eso, pero no sé, digamos, nosotros cómo resolveríamos la ausencia de alguien que debe estar elegido y que tiene unas funciones específicas, ¿ya? Y que, digamos, nosotros pues tenemos voz, podríamos hablar, por ejemplo, aunque no sé hasta dónde, digamos, eso, porque pues, los tiempos de las personas también inciden, y los tiempos que, digamos, da la universidad para ser representante también. Entonces, para, digamos, hacer reuniones entre los representantes de los diferentes departamentos. No es algo que se, digamos, que sea un hábito, sino precisamente sería algo que pronto tocaría construir y que no depende exclusivamente de nosotros, sino también de las otras personas de los departamentos. ¿Sí? Yo me acuerdo de una única reunión, digamos, se realizó durante el periodo pasado, que fue para hablar de la situación, digamos, cuando ya se pone exacerbado el consumo, el ambiente, sobre todo de acá del patio de atrás, de aquí de frente a esta plazoleta, ¿sí? O cuando acontecen cosas, digamos, ya muy, muy raras, pero que incluso a veces, digamos, no tiene, digamos, uno la información necesaria, general, total, de la universidad para proceder, ¿sí? Yo tenía una monitora que trabajaba, bueno, ella trabajaba en ASI, trabajaba en planta física, y entonces ella se enteraba de más cosas de las que uno se enteraba como maestro, ¿sí? De qué pasaba con los salones de playa que utilizaban, digamos, para alquilarlos, de casos de prostitución infantil que se presentaron en algún momento, ¿sí? Entonces, digamos, esas informaciones a veces no circulan hacia nosotros. A veces se tratan, digamos, en ciertos consejos y ya la, digamos, no sé, como la problemática que se originaría si esas informaciones todo el mundo las tiene y las maneja, entonces se manejan a veces en el Consejo Académico, en el Consejo Superior, o en ciertos consejos de manera más cerrada, entonces uno no tiene acceso, digamos, a eso, ¿ya? Entonces uno diría, pues, no sé hasta dónde nosotros pudiéramos gestionar, porque pues, como hay unas funciones determinadas, nosotros cómo nos saltamos de esas funciones. Sí, si yo, digamos, no soy el representante, entonces yo no puedo ya ir a tener voz y voto. De pronto me puedo gestionar para que tener voz, pero, ¿sí? Entonces lo que diría es que sería importante, digamos, buscar
buscar que se den esos nombramientos. Lo que pasa es que pues hay gente que le gusta esto y se mete de cabeza y quiere estar siempre ahí, pero hay otros que no, y hay gente que se quiere, por dadas las problemáticas que a veces se presentan y después les toca manejar, ¿sí? Pero precisamente con relación a eso, pues no es una pregunta, porque creo que eso es una construcción colectiva, para ver, no para que ustedes se arreglen, sino que es el llamado a reflexionar entre nosotros, y es que precisamente existe una desmotivación y una falta de compromiso con respecto con asumir esas responsabilidades en términos de representación o de participación en términos políticos. O sea, cuando por ejemplo se convoca a elecciones, pocas personas se presentan como aspirantes o en esas elecciones, o por ejemplo poca votación para en algunas instancias, no tanto a nivel de departamento, sino por ejemplo cuando se solicitan votaciones a nivel de facultad o a nivel institucional, pues es muy baja la votación. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que los profesores, no, a pesar de que algunos no podamos votar o no puedan votar, se sientan convocados a tener voz y a hablar con respecto a su participación y su responsabilidad? A mí me preocupa eso, porque pareciese ser que nosotros no somos conscientes que la casa es de nosotros y es nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, se acaba esta representación o se acaba esta dirección, ¿quiénes asumirían esas nuevas responsabilidades? O sea, ¿cómo estamos formándonos para asumir nuevas responsabilidades? Pero mira que eso está a nivel de la facultad, porque no hay ni quien se postule a decano, ni hay quien se postule a representante de los profesores. Pero eso nace... No, pues es, yo digo, no sé, porque ya estoy ahí como suponiendo cosas, que aliciente, o sea, qué constitución hay de facultad para que uno no se quiera lanzar como decano o como representante. Parece ser que no hay ningún aliciente, porque como que la facultad no significa mayor cosas en una cuestión, lo veo así, de gestión y de administración, a la que nosotros no nos convoca o no nos interesa, ¿sí? Sí, creo que más en ese nivel. Que el ambiente, digamos, de lo que se viene realizando, y el ambiente, porque pues digamos una de las cosas que uno motiva es que las personas de alguna manera también, digamos, como que uno tenga cierto ascendiente con las personas para poderse postular. Porque digamos, nada que uno se vea postular y entonces para, digamos, tener un puesto donde va a pelear con todo el mundo y todo eso, ¿sí? Dado los intereses, o sea, yo creo que el ambiente es importantísimo, y es importante que pues la facultad tuviera unos proyectos que nos pudieran nuclear, y en la medida en que no hayan esos proyectos, pues nosotros no nos nucleamos, no nos conocemos, no nos... ¿ya? Hay algunos proyectos de facultad, pero digamos no son como una política que viabilice con todas las facultades. De lo que yo he conocido, digamos, que han intentado hacer en el tiempo que llevo acá, sobre todo, digamos, las reuniones que se realizaban para hablar de las problemáticas más relevantes, creo que le llamaban. Problemáticas socialmente relevantes. Que era donde nos convocaban sobre todo a los maestros que estábamos de coordinadores en primero y segundo, ¿sí? Porque digamos era donde se empezaba a crear ese tipo de problemáticas, pero más no, y digamos hasta donde también lo que decía Norma, no es, y la misma universidad se convierte no en un digamos en un sitio donde nosotros nos guíe un académico, sino nos guía un administrador, una persona que sabe ejecutar las políticas que están, digamos, dentro de los reglamentos, y no más, esa es como la función, ¿ya? Pero no, digamos, no hay, pues en algún momento sí lo he visto, en otros más, en otros menos, como un discurso académico que esa persona que está ahí lidere frente a los demás. Y el último aspecto, pues, como frente a esto, es que usualmente lo que nos convoca cuando hablamos de reunión de profesores, reunamos los profesores son para hablar de los problemas o para hablar de las necesidades, o sea, necesitamos tal cosa o tenemos tal problema. Pero cuando nos convocan, por ejemplo, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra identidad, preferimos colocar otras actividades por encima de esas. Por ejemplo, fue muy sorprendente que muy pocos docentes o casi ningún docente del departamento estuvo, por ejemplo, en el coloquio donde estábamos hablando de pedagogía didáctica, educación, pedagogía didáctica en términos de la facultad. O sea, hay otras necesidades o otras, digamos, como prioridades para los docentes en términos de reconocerse en su labor, pero ¿su labor cuál es? ¿Solamente dar docencia
Creo que pareciese ser que nos reconocemos solamente en la docencia, pero no nos reconocemos como pares que dialogamos y construimos conocimiento. Entonces, una invitación sería precisamente a motivar a los docentes para que nuestra identidad como maestros no solamente se vea reflejada en el ejercicio de aula, sino también en el ejercicio de políticas, perdón, no en el ejercicio de políticas, sino en lo político, en la formación y en la construcción. Creo que la universidad puede dar un paso, pues porque es difícil también. Por ejemplo, creo, pero no es seguro, no estoy completamente segura, que para el próximo semestre va a haber 2 semanas antes del inicio de actividades para la vinculación de todos los profesores. Entonces, esas 2 semanas es que para preparar solamente nuevamente clases, creo que también es la oportunidad para precisamente hacer esos cursos de formación avanzada, de capacitación entre nosotros mismos, pero eso requiere también compromiso de los docentes de planta hacia nuestros colegas y de nuestros colegas también a participar. Porque usualmente, por ejemplo, eventos como los que tuvimos la semana pasada, muchos aprovecharon ciertas horas para no estar dentro de la universidad, a pesar de que su vinculación era tiempo completo. Entonces creo que es como el llamado para todos, y es que nosotros no solamente nos reconocemos como profesores en el ejercicio del aula, sino también en otros espacios. Sí, esa es la idea, y creo que en ese sentido pueden contar con la representación como para liderar esos procesos que son muy necesarios, porque pues ese es el carácter universitario, sino el carácter universitario no está claro. Chicos, ¿preguntas? Y está relacionado, bueno, efectivamente ustedes son los, van a ser los representantes frente al consejo. Nosotros los ocasionales y los catedráticos sabemos que no tenemos derecho a la elección, pero en estos momentos, dada la situación tan álgida que hay, en donde digamos de pronto la Universidad Pedagógica Nacional es una de las universidades, al menos en cuestiones económicas, que a los docentes, tanto a usted como a nosotros, los sueldos no están como acorde a lo que hacemos aquí, e inclusive a los, digamos, que a esos niveles académicos que tenemos mucho aquí. Frente a eso, como que se podría hacer desde una representación de profesores, que es a un consejo de departamento, pero no sé si se puede hacer algo más hacia el siguiente nivel, que sería facultad y etc. O sea, ¿cómo ven ustedes esa situación allí? No sé, es que es lo que nosotros decíamos, o sea, es muy difícil prometer cosas alrededor de eso. O sea, eso sería como demagógico, porque primero, digamos, no tenemos los poderes para poder, digamos, conocer de primera mano, y de que de pronto, digamos, un día el sindicato, sí, cierto, y acá hay un sindicato, pero porque ustedes saben que uno no puede, pues, cuando uno ve, digamos, los que están ahorita, digamos, dirigiendo, estaban promoviendo el sindicato. Entonces uno dice, ahora, ¿quién se quedó en el sindicato? ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, están dialogando quiénes con quiénes alrededor de eso. ¿Sí? ¿Quiénes son los que dialogan ahí? Sí, ellos con ellos mismos, pero el problema está en que también hay unos recursos que uno sabe que son finitos y que pues siempre se va a estar discutiendo acerca de eso. ¿Ya? Y que mirando, digamos, todas las políticas educativas, pues lo que uno sabe es que no hay aumento para eso. Que lo que, digamos, pues lo único que uno puede ver acá y que como que nos dio una esperanza es lo de los recursos CREE, ¿cierto? Uh-huh. Que como que me dice, y por lo menos ya hay un televisor ahí, ya no lo usamos, pero ahora sí, o sea, ya no traje presentación, por ejemplo. Pero digamos como que uno dice, oiga, bueno, metieron los computadores, ¿cierto? O sea, como que uno dice, bueno, por lo menos alguito, ¿cierto? Y le da una idea de esperanza. Pero digamos, lo que uno podría hacer es, digamos, seguir apoyando esos movimientos, pero digamos, no, digamos, yo no me puedo comprometer, digamos, desde ahí a que voy a impulsar eso, porque la verdad no, primero no creo que estén dentro de las funciones, y segundo también creo que hay otras instancias que son más adecuadas para eso. Cuando, digamos, pues yo sí lo quiero, como digamos, dejar claro, porque en algún momento yo sé que a la representación se le movía como parte de una pieza que podría encajar en el sindicato, en las
en las problemáticas que se tenían que ver con eso, ¿sí? La verdad, pues uno podía participar en algunas de las cosas, pero no como que es que voy a militar en eso, porque pues la verdad no me comprometo, pero sí debo, sí, claro, y de llevar. Pues hay cosas que pueden hacer, o sea, la función de la representación está restringida al Departamento de Biología, ahí no hay más nada que hacer, y creo que desde esa perspectiva lo asumimos pues con toda la responsabilidad y el compromiso. Alguna vez o algunas veces en reuniones de profesores he manifestado, por ejemplo, la necesidad de que los profesores ocasionales especialmente sean vinculados antes de que entren los estudiantes, por pues lo que estás diciendo, Lolo, las razones de organización de los semestres, pero hay otras discusiones que hay que hacer, y solamente puedo hacer en esos espacios, porque cuando empezamos clase la locura furiosa, y es, o sea, es desde ahí, desde el mismo departamento, en donde digamos esas demandas se pueden hacer, pero ir más allá, dado que realmente no hay una organización de representación de profesores más que la del sindicato, pues que como está diciendo Marcelo, y creo que es así, pues tiene otros intereses, pero realmente las representaciones no están congregadas, digamos, esa es la situación, ni siquiera en la facultad, ¿no? Es como por ahí, o sea, el compromiso nuestro es desde aquí. Y sí, hay cosas que hacer, hay demandas que pueden hacer perfectamente, pero prometer algo más allá, pues... No, es como, digamos, no es la promesa de pronto de que hay de lo económico, pero sí organizar, ayudar a organizarnos más y mejor para hacer comunicaciones. Claro, sí, eso está ahí contemplado. Ok. Más preguntas. Dando cumplimiento a la presentación de las propuestas, agradecemos su asistencia y su participación. Entonces estaremos atentos a las elecciones próximamente.